para mostrarle al embajador. Se van al fondo ahí, hay mucha gente diciéndole cosas, señor embajador. Sobre todo, no es muy popular su presidente. Dicen que Bolsonaro, él dice que está contra los indígenas, que si es fascista. Bueno, de todo, usted sabe muy bien que eso se dice. Yo no sé, ¿usted ha trabajado con cuántos presidentes ya como embajador? ¿Estuvo Dilma? Bueno, ¿estuvo con Lula? Déjame ver ahí. Empecé en 83. Ah, sí. Entonces, fue con el presidente Figueredo. Con Figueredo, y después... Bueno, ahí hasta... Ahí con todos, sí, sí, ha trabajado con todos. Sí. Miren ustedes, cuando cambia el presidente, no cambian los embajadores. No. Porque los embajadores son de carrera. De carrera, sí, sí. De carrera, para que sepan. Sí, no hay que estar dándole coba a quien entra para que lo deje. Mire, ya usted entiende ese término, ya usted se domina quién es. Usted me dice algo de los secretos de Odebrecht. ¿Secreto de Odebrecht? Sí, porque las autoridades brasileñas están en posesión de los nombres de todos esos sobornados y todo lo demás. ¿Cómo ha sido ese proceso? No, bueno, el tema de Odebrecht en Dominicana está bajo una investigación de la Procuraduría. Y la Procuraduría, cuando quiere, cuando información adicional o otra información, hace contacto directo con nuestro Ministerio Público en Brasil. Ajá. Pero hay, me parece que hay un acuerdo de cooperación entre los dos para que toda la información disponible sea fornecida o transmitida a la Procuraduría Dominicana. Y hay un acuerdo entre la Procuraduría y la empresa acá, que se comprometió a pagar una multa durante 20 años. Además, la propia empresa... Vamos a inaugurar ahora la segunda turbina, ¿no?, de Punta Catalina. La primera, sí, ya funciona. ¿Y cuándo va a ser la inauguración? Hasta el fin del año, la segunda. Son 720 megawatts para dentro del sistema energético dominicano, lo que va a ayudar a mucho el problema de apagones, ¿no?, de que tiene... ¿Usted siente que las relaciones internacionales, o sea, que la imagen de su país se vio lesionada con el caso de Odebrecht? Bueno, eso yo siempre digo, son dos cosas distintas. Odebrecht es una empresa brasileña privada, lo es. Y Brasil tiene otras cosas también, otras empresas muy buenas, economía, comercio, política. No quiero... Entonces, no hay que mezclar las cosas. O sea, Odebrecht ha hecho obras por todos los países en el mundo y sigue haciendo obras. Yeah. Yo me tengo casi que ir, señor embajador, pero rápidamente, hay un joven que me ha escrito para hablarme, que parece que le dijeron que no íbamos a necesitar visados a Brasil o algo así. No, eso es el canciller, fue a Brasil, canciller dominicano, el año pasado, en mayo de 2018. En ese entonces se firmó un acuerdo, entre otros, una cosa de exoneración de visado para dominicano y hacia Brasil. El acuerdo tiene que ser aprobado por los dos congresos. Me parece que en Dominicana ya fue aprobado por el Congreso. Ah. Falta Brasil. A partir del momento que es aprobado en Brasil, va para la ratificación del presidente, que hace, firma un decreto, el ICTO. Pero como hubo elecciones en Brasil el año pasado... Cambió la agenda. Cambió los diputados, cambió los senadores. Estamos pendientes de eso entonces. Entonces yo estoy a ver si hasta el final del año, tenemos ahí 4 meses, se aprueba el acuerdo para que los dominicanos no necesiten de visado a Brasil. Señor embajador, yo siempre le agradezco su disponibilidad de acompañarme. Muchas gracias al embajador de Brasil, el señor Baena Suárez. Gracias. Otro día tenemos que hablar de otras cosas, la gente que quiera comer aquí con los brasileños, la comunidad, cosas más, sí, de nuestra comunidad, pero eso ya tendremos chance y ocasión. No, yo siempre le agradezco la oportunidad de estar acá con usted para hablar siempre sobre eso. Espero que no tarde un año ahí para invitarme una vez más. Sí, que tardé un año para invitarlo, es verdad. Sí. Vamos a hacerlo más próximo. Gracias. Gracias al embajador de Brasil en República Dominicana. Miren, perdónenme un minuto, nada más, menos de un minuto. Hay una imagen que yo tengo ahí que dice prófugo huye. Pónganla rápido, solo porque es vital. Se lo pido, por favor. Oigan lo que dice ese joven, un segundo.
Señores, es lamentable saber que un hombre, después de propinar varias estocadas a una... Este joven ha difundido este video. No tengo el nombre del que está a su derecha con la señal, pero es un joven que hirió a machetazos a su expareja en el sector de Herrera la noche del pasado sábado. Lo llevaron lesionado al hospital Darío Contreras y ayer en la madrugada se escapó. Presuntamente había una patrulla de la policía que lo estaba custodiando y él anda prófugo. Entonces es bueno para la policía y para los que puedan actuar. Ese hombre que ven en pantalla, este joven está denunciando, ella es su prima. Mañana le doy más detalles de este caso. No tenía el nombre al momento de que me enviaron el material, pero por si acaso quise poner en el aire hoy parte del contenido. Aquí nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Recuerden, compartan el contenido. Yo se los agradezco infinitamente y además es bueno para conocer la cosa como es.